Buenas noches, bienvenidos un miércoles más a Más Deporte. Ya saben que dedicamos esta horita de los miércoles para ponernos al día y actualizar toda la actualidad deportiva, deportistas cordobeses, equipos cordobeses y todo lo que acontece tanto en Córdoba como en provincia en este ámbito. Esta semanita tenemos acumuladas 2 semanas, ya saben que el miércoles pasado fue festivo por ese Día de Andalucía, así que empezamos con los protagonistas que tuvo lugar durante este fin de semana. Lucena, la media maratón, la quinta edición de esa media maratón, empezamos con ella, empezamos hablando de atletismo y presentamos a nuestro invitado, le damos las buenas noches y por supuesto las gracias por compartir este ratito con nosotros. Así que presentamos a Domingo Alonso, coordinador de actividades deportivas del PDM de Lucena, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Cristóbal García Guillén, atleta, has corrido 4 ediciones, ahora nos cuenta un poquito tu trayectoria deportiva, las cuatro de las ediciones de esta media maratón de Lucena, buenas noches. Buenas noches. Y a Domingo García, de la Federación Española de Deportes de Personas con Discapacidad Física, también coordinador nacional del Powerlifting Internacional. Eso es, ¿no? ¿Todo ok? Correcto, correcto. Decía que queríamos hablar de esa quinta edición de la media maratón de Lucena. ¿Cómo fue? Estábamos nosotros charlando antes de empezar el programa, que sin duda marcada esta edición por la lluvia. Es verdad que viene pues, durante todo el territorio nacional, ¿no? Es verdad que están condicionando todas las actividades deportivas, no solo el atletismo, sino bueno, pues hemos visto en otros deportes, pero en este caso, especial ilusión con la que se preparaba y aún así. Ahora hablaremos de todo el ambiente que hubo, récord de inscripciones, pero sin duda no marcado por la lluvia esta media maratón de Lucena. Empezamos contigo, Domingo. Pues sí, mira, nos tiramos casi todo el año preparando esta quinta edición, que hemos tenido unas modificaciones en el recorrido, que lo hemos hecho más llano, mejor para los corredores, menos sufrido, y hemos incluido en el recorrido la entrada a un parque botánico, se puede decir, como es la Huerta del Galeón, muy adornada con flores. También entramos en Torres Burgos, una bodega donde los corredores han tenido más de 50 metros de recorrido a través de botas de vino. Y también teníamos ubicado a nuestro contador, a Antonio Nieto y a Carmonilla en la guitarra. Y la gente se paraba a escucharlo, inclusive, porque es impactante, ¿no? Los que no iban mirando el cronómetro, ¿no? Claro, los primeros iban buscando los grandes premios, evidentemente, y batir su récord en el tiempo, pero el resto que van a disfrutar de una media maratón como reto también personal y bajar su crono, disfrutan muchísimo más de la carrera porque es una carrera innovadora, peculiar y diferente. Son 21 kilómetros y 97 metros donde se pasa por muchísimos edificios y nosotros hemos conseguido hacer algo innovador y distinto, donde hemos unido al turismo, a la cultura, a la música, al patrimonio y al deporte unidos de la mano, junto con el voluntariado, que son más de 350 voluntarios los que nos ayudan para que sea una carrera segura. Lo hemos agitado todo bien y con el temporal de lluvia que nos cayó el domingo, participaron 750 personas de 1.060 inscritos. Cristóbal, ¿tú eras de los que participaban en ese grupo de cabeza o de los que se quedaban atrás observando? De los de cabeza, ¿no? No, yo fui de los que participó, uno de los valientes que participó y sí, sí que fui en cabeza. A mí me hubiera gustado pararme, como dice Domingo, en algunos sitios, pero claro, cuando estás disputando o estás buscándote un puesto de los cabeceros, pues es difícil fijarse como los que van a participar más popularmente. Háblanos de tu trayectoria, porque decíamos que habías participado en 4 de las 5 ediciones, porque una nos comentaba, Domingo nos apuntaba, que era porque estabas participando en un campeonato de España. Tú eres referente en el duatlón. Háblanos un poquito de todos tus logros deportivos, que te conozcamos un Sí, poquito más. yo soy atleta, pero más que atleta soy duatleta y corro con Montilla Córdoba Triatlón en Primera División Nacional. Y bueno, pues yo he estado 3 veces con la selección española absoluta, disputando 2 mundiales y un europeo. También he ganado algún europeo en mi categoría, pero siempre que puedo, pues procuro correr la media maratón
y una edición no la pude correr porque estaba disputando un campeonato de España, pero siempre que puedo me gusta correr la media porque es una prueba diferente, es una prueba totalmente distinta a las medias que hay en España y es una media muy atractiva para el corredor. Y es especial volver y decir, pues corro en casa o corro en un sitio, porque, pues, como decíamos, una prueba diferente. Sí, hombre, siempre da gusto correr en casa porque los ánimos, todo el mundo te conoce y es muy bonito, pero es que el hecho de pasar por tantos sitios turísticos como pasa la media de Lucena es que no lo ves en ningún sitio. Nosotros lo hemos hablado por el camino, yo he hecho muchas medias maratones, he viajado mucho, he competido en muchos sitios, pero lo que se ve en Lucena de pasar por ejemplo, por en medio de un Carrefour, por en medio de una bodega, por en medio de, por ejemplo, un palacio donde yo me casé, eso es muy difícil de conseguir en otra media maratón. ¿Y eso condiciona vuestra preparación? Porque, como tú dices, es diferente a otro tipo de carrera o de maratón o de ruta. ¿Condiciona el hecho, no sé si el terreno, el hecho de cambiar de ambiente, por esto además de la lluvia, ¿no? Sí, hombre, esta edición se ha visto bastante afectada por la lluvia, porque, por ejemplo, el hecho de estar fuera, en un exterior, y de pronto pasar a un interior a correr, después volver a... Sí, lo que te iba a comentar, por ejemplo, al pasar por los monumentos, la lluvia hizo que el centro que fuese un poco deslizante, pero... Sí. Siempre teniendo un poco la medida de precaución, pero sí que es muy motivante el pasar por sitios donde normalmente no se suele pasar, a no ser corriendo, porque ten en cuenta que pasar por un centro Carrefour o pasar por dentro de un instituto corriendo no es una cosa que se pueda hacer de forma diaria, por lo tanto es algo totalmente diferente y atractivo para el corredor. Domingo, el promotor de que estemos ahora mismo aquí, que ha movido todo esto para que estemos muy cerquita viviendo esa quinta edición de la media maratón de Lucena. Cuéntanos cómo tú estuviste allí también cerquita de ellos. ¿Cómo fue el ambiente que se vivió ese día? Bueno, el ambiente fue sensacional, brutal. Yo cuando llegué a las instalaciones es que estaba diluviando, María, diluviando. Y pensé que no asistiría a la cantidad de gente inscrita. Se habían inscrito 1.067 personas, ¿no? De las cuales, pero ten en cuenta que amanece un día con lluvia, pero lluvia no solo que estaba lloviendo, sino que días anteriores no había parado de llover, con lo cual había balsas de agua, charcos. No, eran charcos, eran balsas. Entonces, cuando yo llegué, digo, jolín, aquí... Bueno, estaba lloviendo y digo aquí, pero había estado todo lleno de gente, ¿no? Toda la gente. Incluso, bueno, menos mal que no había viento, porque si hubiese habido viento, pues hubiese sido muchísimo peor. Pero mi sensación fue que, todo el trabajo que se había realizado por parte de ahí en la cabeza visible, Domingo, ahí mi tocayo, ¿no? Pues ya él es Domingo de primero, yo soy Domingo segundo, ¿no? Y la verdad que genial, ¿no? El ambiente fue sensacional. Gente venida desde Almería, desde Granada, Sevilla, todos juntos. Estábamos comentando antes, ¿no? Que venía gente de toda España, el nivel que tenía esta prueba, que la gente lo empieza a conocer y supongo que cada vez va cogiendo más nivel. Sin duda, esta es una media maratón que ya se ha sentado. Y tiene una proyección, bueno, ya el año pasado cuando yo participé en la colaboración también, lo dije, digo, esto tiene una proyección ya de futuro, pero ya está asentada y está dentro del programa de cualquier running, de que va pensando de que en su planificación anual está la media maratón de Lucena, ¿no? Y bueno, los premios son muy, muy, muy asequibles por parte, bueno, que no se dan en la mayoría de las medias maratones. Por ejemplo, la de Córdoba son 500 euros y en la de Córdoba participan 8.000 o 9.000 personas, ¿no? Y está muy asentada porque ya va por la 33 edición, ¿no? Sí, pero dejando a un lado esa cantidad, sí que es especial por esto que también estábamos comentando, ¿no? Esa equiparación en premios con las personas con discapacidad. Sin duda, y entonces desde que, bueno, desde la asociación ANCE y yo ahí, pico pala, hemos conseguido que un hito histórico, ¿no? Que el primer premio del ganador sea equivalente, el primer premio ganador de discapacitado sea el primer premio equivalente al primer premio al absoluto, ¿no? Inclusive el primer premio son 600 euros más su peso en aceite. Los discapacitados 600 euros y 600, perdón, y su peso en aceite, ¿no? Pero un aceite muy peculiar, porque no es peculiar, es el mejor que hay, es virgen extra de oliva y ese vale un dineral, ¿no? En este caso Manolo Garnica, que bueno, que lo llamé y tengo esa anécdota,
Le dije, Manolo, quiero que participe. Y me dijo, oye, que no puedo porque ya hasta el año que viene no puedo participar. Le dije, oye, que son 600 euros. El premio dice, apúntame, Si no se ¿no? convence de una Y manera, se ahora convence. al día siguiente me llamó, oye, muchísimas gracias, Domingo, y que voy a estar con tostadas durante más de 2 años Oye, consumiendo. estamos hablando no solo de esta media maratón, sino de, pues, aparte de la entidad que va cogiendo este evento y de cómo Lucena, ¿no? Decíamos también antes, se merece este tipo de eventos porque va muy ligado también y apostando mucho por el deporte, Domingo. Sí, nosotros llevábamos haciendo la carrera popular, que son 10 kilómetros, 21 años, y Lucena necesitaba ya una media maratón. Y dijimos plantear una media maratón distinta, innovadora, un poco diferente, en el sentido de que uníamos todos los ingredientes que te dije antes, y hemos conseguido algo que nosotros no esperábamos, que era que en 5 años ya seamos la segunda media maratón de toda la provincia de Córdoba y estemos dentro del top 20 de toda Andalucía. Eso es cifras y datos concretos que están Objetivo. sacados objetivos. Ahora bien, que en esta quinta edición se plantee un temporal de agua, viento, porque también lo había, brutal, y que se presenten 750 personas a correr, hay un indicador, que es que tenemos ya una base. El techo todavía no sabemos dónde lo tendremos, pero esto quiere decir que el corredor ya nos ha elegido por la organización, por el diseño, por el compromiso en la seguridad de la carrera. Ya te apuntaba que más de 30 agentes del cuerpo de seguridad del Estado están cubriendo esa carrera, 350 voluntarios de 3 institutos, el Comares, el Juan Arejula y el Sierra de Y Ara, Cruz Roja también estaba Cruz hablando, Roja ¿sabes? con 25 efectivos. El Club Ciclista La Relenga también ayuda para que los corredores bueno, no se nos vayan a perder en el corte de tráfico y, por supuesto, la ciudadanía. La ciudadanía ha tenido un comportamiento ejemplar. ¿Por qué? Porque ellos han colaborado, no solamente a salir a animar a los corredores, sino dejando el coche en su cochera, evitando posibles accidentes y no entrando en el flujo de la carrera. Eso es fundamental. Lucena ha acogido con los brazos abiertos esta media maratón. Ya tienen una media maratón en la que se sienten muy orgullosos y creo que lo vamos a seguir conservando y mejorando. Y en premios, a nivel efectivo, económico, en efectivo, en dinero, se están repartiendo 6.150 euros, además de una gran bolsa de corredor y de muchísimos más premios, con una inscripción al 31 de diciembre de 10 euros y hasta el 19 de febrero de 14. Desde aquí animo a todos los cordobeses que no han podido venir a la zona vuestra de Málaga y a todos los que nos están viendo, a que vean nuestra página web, mediamaratonlucena.com, Que estamos cerquita, ¿eh? y verán las 5 ediciones con sus cinco vídeos de promoción, los 5 recorridos, y seguro que se van a animar a venir en el 2019. Oye, antes de seguir hablando de esta media maratón que hablamos del deporte Lucena, me comentaba Cristóbal antes ese grupo que se ha hecho también de deportistas de élite y que están trabajando con los que se ha apostado, a los que se le ha dado una beca. Contarnos y hablarnos un poquito sobre este proyecto, cuándo nació, cómo se ha apostado por ello. Pues sí, la idea salió de la Concejalía de Deportes y llevando años sacando una especie de beca para el deportista, en la que por su trayectoria y por promocionar Lucena y por ser deportista lucentino, pues se le concede una beca, tanto para adultos como para menores, para niños, una beca en la que el deportista tiene durante un año totalmente gratuitas todas las instalaciones deportivas del patronato, del PDM de Lucena. Y también tiene una equipación deportiva compuesta por chándal y camiseta, que la verdad que viene muy bien para los que somos deportistas, no es una gran ayuda que nos viene muy bien para poder seguir practicando nuestro deporte. Volviendo a la media, hablábamos de ese nivel que tenía y también, bueno, pues el nivel de corredores que vienen dice mucho también del nivel que tiene la media. En este caso, bueno, viejos conocidos, ¿no? Los ganadores que creo que desde el inicio, y en esto quizás tú nos puedas orientar un poco más, lideraron esa prueba. Diré los nombres, decía, voy a tener que decirlo vosotros, me arranco, ¿eh? Mounir Eulardi y Natxa Macrous fueron los ganadores masculinos y femeninos de esta prueba. También personas y atletas de mucha entidad e importante que estén en pruebas como esta, ¿no?
Sí, hombre, son grandísimos corredores. Ellos son atletas consagrados que Sí. cualquier prueba que van Sí, suelen siempre vemos estar su nombre ganando, la en. verdad. Y eso dice mucho de que vengan a correr a Lucena. La verdad que, como dice Domingo, los premios son muy numerosos y no solamente esos dos corredores. Vinieron grandes corredores de toda la provincia. Para mí, Antonio Montero, que es lucentino, es el Perfecto. mejor corredor de la provincia de Córdoba. Fue el tercero, Y ¿no? sí, fue el tercero. Yo fui cuarto y la verdad que fue una carrera muy disputada, con grandísimos premios, con grandísimos corredores y la verdad que cada año el nivel de la prueba va aumentando porque se va corriendo la voz de que es una Claro. prueba eso, que se va asentando y que cada vez tiene más nombre. Domingo, ¿cuándo se empieza a preparar todo esto? Porque nos decíais antes que casi de principio, un año entero, ¿no? No sé si ya había empezado a No, preparar la es de. como hablando con mi tocayo, con Domingo primero, ¿sabes? Para diferenciarnos. Estamos hablando de finalizar la quinta edición, ya estamos Sí. hablando de la Ya, sexta. ¿no? Ya habéis terminado y Ya ya estáis está, hablando de lo ya del no año que estamos viene. hablando ya, la quinta queda ya obsoleta, o sea, ya Sí. estamos hablando ya todo lo que hablemos de la siguiente, ¿no? Con las mejoras y todos los fallos que hemos visto en la quinta, pues mejorar en la sexta. Incluso antes, bueno, durante la entrega de premios, hablando, cambiar un poco el recorrido para que incluso que el año que viene pues vayan discapacitados en silla de ruedas, que puedan hacer, porque según la orografía de la media no podían asistir Claro. personas con silla de ruedas, ¿no? El año que viene, pues seguro, aquí tengo aquí al director, que seguro que se hará, ¿no? Y la verdad que estamos ya pensando en el 2019. Sí. Mejora de premios, mejora de todo. Mira, quiero hacer significar una cosa, que es que la media maratón, bueno, dentro de toda la organización de deporte del PDM, del Patronato de Deporte, de Deporte de Municipal de Lucena, están haciendo una labor encomiable. Yo ya aprovecho y no echar flores, sino hablar de lo Bueno, que pues claro que realmente sí, están haciendo, como ¿no? si hay que echar flores. Sí, sí, hay que Cuando las cosas echarle. se hacen bien, ¿no? Hay Cuando que las cosas alabar se el hacen trabajo, bien claro. y están, hay que decirlas, ¿no? Desde el nivel organizativo y, mira, siempre hemos quedado los deportistas, y en mi caso, los deportistas discapacitados, a la buena voluntad del político de turno, ¿no? Y entonces, si ese político de turno está sensibilizado, pues entonces tenemos más beneficios que otro que no está sensibilizado, ¿no? Bueno, pues desde que yo estoy con Lucena, pues la verdad que todos son garantías de buen trabajo, de buen hacer. Y además lo más importante, que a mí no me ven como un deportista en silla de ruedas, me ven como un deportista más. Lo que yo digo es deporte para todos y todo. La implicación de todos los concejales, de toda la. Bueno, Sí, todos los que es trabajan en este brutal, es ámbito. brutal. Y luego doy con una persona como Domingo García, como Domingo Alonso, Domingo García soy yo. Muchas veces me confundo y hablamos y sí, me suena como no estoy acostumbrado a hablar Don Domingo. con Domingo, pues bueno, pues la implicación es brutal y la sensibilidad y la integración que ellos tienen dentro de este movimiento, pues hacen que las cosas fluyan, ¿no? Cuando hay cariño y las Claro. cosas se hacen desde el corazón y además a mí Domingo me ve como una persona normal, no me ve como una persona que estoy en silla de ruedas, ¿no? Cuando yo le hablo de mis éxitos o mis fracasos, además, no, es como, no, soy un deportista más, ¿no? Claro. Y esa es la grandeza, verte como realmente eres, ¿no? Y dentro del Ayuntamiento de Lucena, gracias a su concejal, a la cabeza, Manolo Lara Cantizani, y que se ha rodeado de gente como mi tocayo, Domingo, y con gente como Cristóbal, ¿no? Que son los que están aportando ese conocimiento, además, y luego yo desde la sombra ahí arengando, ¿no? Pues hace que Lucena sea una lanza, un pico de lanza importante dentro del deporte de la discapacidad y del deporte en sí en general, ¿no? Pero además Lucena hace una cosa muy importante, que es que no diferencia deporte para discapacitados como deporte para absoluto, ¿no? Y eso es, a mí me enganchó. Y para terminar,
Estábamos hablando pues todo ese deporte de Lucena, cómo había apostado por ello y decíamos que quería preguntar, ¿no? ¿Qué es lo que teníamos ahora a la vista, qué tenemos que apuntar en el calendario, de qué tenemos que estar pendientes dentro de ese deporte o qué va a ocurrir en Lucena, tanto pues competiciones oficiales, no oficiales, cosas que se celebren o, por ejemplo, este grupo de competición que tenemos trabajando? Contarnos un poquito qué es lo que podemos apuntar o qué tenemos a la vista. Bueno, Manolo Lara, como dice Domingo García, le ha dado un impulso al deporte importante, porque él viene de otras delegaciones, porque es un concejal muy polideportivo. Entonces, todo lo que puede traer a Lucena se lo va a traer. Y en Lucena hay clubes de casi todos los deportes, porque además coordino a los clubes deportivos a nivel federado y hay todos los deportes. Entonces, cualquier momento te trae un campeonato de Andalucía de natación, que el año Claro. pasado lo tuvimos, o un campeonato de España de taekwondo o de kickboxing, o te hace una prueba concreta de fútbol sala o de baloncesto. La Copa de Andalucía de balonmano se ha celebrado ya 2 años Sí. en Lucena. O sea, muy emprendedor a nivel deportivo. Eso te hace que tengas que ir a un ritmo de locura. No te da descanso. Yo en un momento determinado he terminado esto, pero ya estamos con otra historia. Entonces yo me muevo en un arco iris deportivo Claro. brutal, no solamente la media maratón, estoy hablando de todo tipo de deporte. Llevo 31 años trabajando en el patronato y ya sé de lo que te Claro. de dónde me muevo. Pero hoy quería apuntar a una cuestión, que es que el trabajo en equipo que se está haciendo en esta prueba, en esta media maratón, es muy encomiable y muy de mérito, porque organizar, coordinar, realizar y ejecutar una media maratón de este calibre en las condiciones tan complicadas que tiene, porque no es correr por una calle o correr por una No, vía claro. verde y de vuelta, no, es que entrar, salir, adaptar los espacios con moqueta para que no haya problemas de resbalones, preparar la carrera en seco o prepararla en mojado, como la Fórmula 1. Tenemos equipos permanentes de montaje y desmontaje, los 6 avituallamientos, el avituallamiento final al que tú hacías referencia, con desayuno molinero, con pieza de fruta, 7.500 botellines de agua, 350 voluntarios. Y lo de la batucada, ¿eh? Los La fisios, batucada, los importante, fisios, los importante. fisios, los fisios al Oficio. final, y sobre todo más de 100 músicos se han dado cita en los 21 kilómetros, desde música clásica, Sí, batucada, sí. pop rock, DJ por toda la Vía Verde, cuatro, una locura impresionante coordinar todo eso. Yo me parece que me voy a dar de baja ya mismo. Una locura muy atractiva, ¿eh? Sí. Muchísimas gracias Mira, yo por... quiero, Dime. perdona, un apunte que, Claro. si me permite mi tocayo. Yo ya estoy en contacto con la Federación Española Sí. para traerme a la Federación, perdón, a la Selección Nacional de Baloncesto en silla de ruedas a hacer unas pruebas. Hay unas jornadas que están en vista de jornada para discapacitados. Hay una semana donde vamos a hacer un montón de cosas que ya vendremos y te lo Pues claro que adelantaremos. sí. Y como finalización, pues el día hay un el amigo Fernando Plaza Robi va a hacer un duatlón, que es un duatlón de 38 jornadas. Ese duatlón va a ser 100 kilómetros diarios por toda la geografía española, y donde la última etapa va a ser en Lucena. En Lucena pues ya pues haremos su recibimiento y haremos una cosa bonita para recibir a este personaje, que es muy amigo mío, yo lo quiero mucho, y van a hacer muchas cosas lo que vamos a hacer en Lucena, como bien ha dicho mi tocayo. Pues ahí lo dejamos apuntado y como tú dices, como ya estamos en contacto, tú en cualquier momento me echas el teléfono y os esperamos por Sin aquí. duda. Muchas gracias, María. Muchas gracias a los dos, Domingo primero y Domingo segundo. Y Cristóbal, yo digo lo mismo, ¿eh? Yo te espero por aquí cada vez que haya alguna de esas pruebas para que nos cuentes qué tal te ha ido, ¿vale? Cómo va tu evolución como deportista, como tú, atleta. Así que lo dejamos pendiente, os doy las gracias por estar aquí, por compartir este ratito y por contarnos pues toda esta actualidad del deporte de Lucena y sobre todo centrado en esta media maratón. Gracias a Muchísimas vosotros por gracias, invitarnos. María. Un placer. Cerramos aquí este capítulo, no sin antes ver el resumen, porque hemos visto algunas imágenes mientras nosotros charlábamos, pero les vamos a dejar ahora con un resumen que hemos preparado con esas imágenes de todo lo que dio de sí esa quinta media maratón en Ciudad de Lucena.
Éxito total en la quinta media maratón Ciudad de Lucena, que acabó con un nuevo triunfo de Monir Eulardi y Nacha Macrow. La lluvia fue una de las protagonistas de la jornada del domingo en Lucena, que a pesar de las condiciones meteorológicas registró un récord de inscripciones con 1.067 atletas que disputaron esta prueba. Después de conseguir la victoria en 2015, Mounir Eulardi repitió como primer clasificado con un tiempo de 1 hora, 9 minutos y 4 segundos al despegarse en los últimos metros ya dentro de la pista de atletismo de Abdeladi El Moazi, que partía como favorito pero una indisposición en la fase final de la prueba dejó en segunda posición. El primer atleta local en cruzar la línea de meta fue Antonio Montero Parejo, en tercera posición con 1 hora, 9 minutos y 45 segundos. En la categoría femenina, Nacha Macrow consiguió su tercera victoria consecutiva en la media maratón de Lucena, con una marca de 1 hora, 22 minutos y 30 segundos. Por detrás quedaron la jiennense Lourdes González Robles y completó el podio Raquel López Calci. La prueba tuvo banda sonora con 100 músicos que se distribuyeron por diferentes puntos del recorrido con melodías flamencas, electrónicas y clásicas, además de la batucada para amenizar y animar tanto a corredores como asistentes de público a la prueba. Pues cambiamos de tercio, hemos acabado con ese atletismo, esa quinta media maratón Ciudad de Lucena, y ahora nos centramos en la natación, en el Club FIDIA. El otro día tuvimos a algunos de los representantes y decíamos que teníamos muchísimas ganas de conocer cómo era el trabajo que estaba haciendo este club, de cómo están consiguiendo todos esos logros, como cada entrenamiento que comparten. Así que tenemos protagonistas para hablar de todo ello, centrándonos, bueno, en esa última novedad, ese último Open Nacional de Natación Adaptada que tuvo lugar en Valdepeña el pasado sábado 17 de febrero. Y para hablar de todo ello estamos con Miguel Ángel Martínez. Buenas noches. Buenas noches. Lucía González. Y Esperanza Jaquetti. Buenas noches. Entrenadora Esperanza, me decía, y supongo que muy contentos por estas 10 medallas que se han conseguido, que eran 18 los competidores que ibais de este club y 10 medallas las que se han conseguido, supongo que contentos, ¿no? Ahora centraremos en hablar de todo el trabajo que estáis haciendo, pero creo que esto es lo último que tenemos en la actualidad del club, así que vamos a hablar un poquito de ello y si quieres empiezas tú como entrenadora. Esto es lo último, si no tenemos en cuenta el Campeonato de España Infantil, sí, donde Lucía se quedó subcampeona. ¿Esto fue el pasado fin de semana? No, esto fue en enero, luego tuvimos el de febrero, el de Valdepeñas, que fue el Campeonato de Castilla-La Mancha, uh-huh, que se hace open por si hay alguien de otras comunidades que quiera asistir, sí, y competir un poquito más. Entonces fuimos allí y nos trajimos 10 medallas. Porque fue gente, sí que fue gente de toda España, ¿no? Clubes de... Sí, 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 de Asturias, desde, uh-huh, Asturias, Madrid, Andalucía, por supuesto todo Castilla-La Mancha y Valencia. ¿Y el nivel, Miguel Ángel, altísimo? El nivel muy alto, porque era una competición que las marcas mínimas ya servían para el próximo Campeonato de España, que tendremos dentro de poquito, el 24 y 25 de marzo en Castellón. Entonces el nivel estaba alto y los rivales y amigos también lo pusieron difícil, pero fue un gran campeonato. Te hacéis amigos, ¿no? De tantas veces que coincidí en los campeonatos. Sí, sí, sí. Ya son muchos viajes y muchos kilómetros por todo el país y sí, sí.
hay muy buena relación entre todos. Miguel Ángel, te hemos presentado como nadador y tú conseguiste, fuiste uno de los nadadores que consiguió 2 oros en este último campeonato del que hablamos, creo que fue en 50 y 100 espaldas. Sí, correcto. Pero en tu haber tienes 3 presencias en 3 Juegos Paralímpicos, ¿no? Sí. Como, bueno, medallas, campeonatos del mundo, de Europa y además pertenece al equipo nacional. Trayectoria deportiva impecable, ¿no? Sí, desde mis comienzos estoy aquí en Córdoba con el Club Natación Fidia y bueno. ¿Cuándo empezaste? Empecé en el año 2006. Uh-huh. Empecé. Ya el Club Natación Fidia ya llevaba unos años de trayectoria antes de llegar yo a formar parte del equipo. Y bueno, la verdad que sí, sin duda, no, sin la ayuda de todo el equipo, de la entrenadora, de la directiva y de todo el equipo técnico, no habría conseguido estar en esos 3 juegos. En esos 3 Juegos Paralímpicos, sí, sí. Y Lucía, decíamos antes, subcampeona de España infantil, además eres miembro del equipo AXA Promesas Paralímpicas. Sí. ¿En qué momento, Esperanza, se descubre el talento en estos chicos? Sí, el equipo AXA es el promotor de Promesas Paralímpicas, uh-huh. Lo tienen a nivel de España. Y entonces, de cada comunidad y de toda España, los mejores de las edades en las que está Lucía, pues hacen una selección y les van encaminando hacia, vamos, darle ayuda, apoyar. En pero todo vosotros lo... me refiero, vosotros como entrenadores allí dentro del club, cuando veis estos chicos que van, supongo que, pues, no sé, ahora nos explicáis un poquito cómo distribuís el trabajo y todos los entrenamientos. Hay diferentes niveles dentro del club, gente. Hay diferentes niveles, desde los que van al Campeonato de Andalucía y bien, hasta los que van al Campeonato de España y los que van a campeonatos internacionales. Entonces tenemos muchos niveles. Lo bueno es que al venir Miguel, que tiene el nivel de Juegos Paralímpicos, y estar con los niños, él es el que proyecta, él es el que ayuda a que esos niños quieran reflejarse en lo que él está consiguiendo. Y lo mismo Lucía, todas las niñas que ven a Lucía lo que está consiguiendo, claro, pues entonces quieren imitarla y... ¿Os sentí así? ¿Os sentí referentes de los pequeñitos que...? Venga, bueno, Lucía. Sí. ¿Qué te dicen a ti cuando te ven? No sé si los más pequeñitos, las niñas pequeñitas, cuando te ven competir o cuando llegaste con ese título de subcampeona, ¿qué te dijeron? Bueno, pues que lo primero, pues no sé. Que enhorabuena, te dicen, quiero ser como tú, quiero nadar como tú. Bueno, sí. ¿Sí? Sí. Eso. ¿Y tú le enseñas a ella, le dices, pues hazlo así de esta manera? No. Bueno, le suele decir que, bueno... ¿O qué consejo eso le da? Que cualquiera que persiga sus sueños, pues al final los consigue y que con esfuerzo y perseverancia, pues se consigue. Y Miguel Ángel, tú, bueno, es un poquito más de veteranía, como decía Esperanza, ¿te sientes quizás pues, un referente dentro del Club Fidia? O no sé si los niños, o con gente como Lucía, que empieza a conseguir esos logros deportivos. ¿Cómo te ves tú de cara a ellos? ¿Qué es lo que tú les puedes transmitir? Sí, pues... ¿Te gusta estar en contacto con ellos? Sí, claro que sí, claro. Y el contacto diario, claro, en el entrenamiento con el equipo, pero yo lo siento como un privilegio. Claro. Que compañeros míos del equipo, mucho más pequeños que yo, pues que muchas veces acuden a mí para preguntarme por experiencia en competiciones o para superar alguna pequeña dificultad de cómo afrontar alguna competición, porque saben que yo ya he pasado por ahí, pues me siento privilegiado porque yo ya he pasado por eso y tengo la oportunidad de ayudarle a ellos a superar esas dificultades y a darle ánimo. Hay ciertos momentos que tienen todos los deportistas, claro. Claro, y sobre todo también muy importante es que ellos me han visto desde el principio que soy una persona normal, que yo cuando llegué al equipo no... ¿Te lo esperabas? ¿Que podía llegar a...? No, que vaya. Yo siempre he tenido un espíritu muy competitivo y quería participar en competiciones y medirme con otros deportistas, pero pensaba como mucho en participar en campeonato de Andalucía, algún campeonato de España, pero de primera yo no pensaba que sería capaz de llegar a participar en 3 Juegos Paralímpicos. Y fíjate lo que se ha conseguido, ¿no? Sí, vaya, al final, sí.
Esperanza, cuéntanos un poquito cómo es el trabajo con ellos, cómo lo planificáis. Hablamos antes de esa diferencia de niveles, los chicos de campeonatos de Andalucía, ellos que van a un nivel quizá un poquito más alto de competición. ¿Hay menos horas de entrenamiento para algunos, algún entrenamiento más intenso, más específico para otros? Contadnos un poquito cómo distribuís. Nosotros tenemos tres calles en Lepanto. Uh-huh. Aira Sport es el que lo gestiona. Y en esas tres calles, nosotros tenemos la calle central, la calle de pequeños, ¿no?, que son los que están yendo a Campeonato de Andalucía, que nadan tres días a la semana. Luego ya los que van a Campeonato de España nadan todos los días, y los que están ya en más alto nivel nadan de lunes a sábado. Y entonces, pues claro, cada vez tienes que ir aumentando no solamente los días de entrenamiento, sino la intensidad y los metros. Y he leído también por algún sitio el término multidiscapacidad, que no sé si eso hace también enfocar los entrenamientos de otra manera en función de, no sé si eso condiciona o no, o el trabajo se hace exactamente... No, el trabajo en natación... Porque alguien necesita un trabajo más específico de... Sí, pero el trabajo en natación lo tenemos organizado por los tiempos, uh-huh, la velocidad, vamos uh-huh a decirlo de esta forma, ¿no? Entonces, es como si cuando yo entrenaba a clubes que no teníamos personas con discapacidad, los bracistas iban en una calle porque van más despacio y los cronistas, claro, iban en otra calle porque van más rápido. Pues en el Club Fidias es lo mismo, van por una calle los que van más lentos y van por otra calle los que van más rápido, pero por cuestión también de organización, claro, claro, claro. Si no, se estarían continuamente pillando y teniendo que adelantarse, y entonces no, pues lo tenemos organizado de esa forma. ¿Por qué calle vas tú, Lucía? Por la otra. Por la rápida, ¿no? Por la rápida, Lucía tiene 33 claro segundos en 50 libre y claro, pues va por la rápida. Quiero repasar los resultados que, digamos, todos los nombres de, bueno, los chicos que no han podido estar ahí. Hablamos de esos dos oros de Miguel Ángel en ese campeonato, en ese Open del que hablamos. Davinia Moraño, también oro en 50 libres. Miguel Ángel Montijano, plata en 20 libres. Isa Rojas, si se me cruza algún dato, corregidme. Isa Rojas, tres plata en 50 y 100 espalda y en 50 brazas. Fernando Moya. Dos bronce en 50 y en 100 brazas. Y Tomás Romero, bronce en 50 espalda. Sí. Esas medallas eran multidiscapacidad, uh-huh, que le llaman multidisability. Es decir, que independientemente de la capacidad que tengan para mover brazos o piernas, sí, o ambos, te sitúan o te hacen como una comparación con el récord del mundo de esa persona con esa misma, vale, clasificación. Uh-huh. Entonces, claro, tú imagínate, Lucía pues tiene, claro, una clase 9. En la clase 9 ella hace 33 segundos y va a ser muy buen tiempo, pero le miden con teniendo mil puntos referencia, sería, claro, uh-huh, una referencia. Entonces, cuanto más te aproximas a ese récord del mundo, pues te dan, imagínate, 500 puntos. Pero hay otro que no puede mover piernas y solamente va a base de brazos. Claro. A él le comparan con el récord del mundo. Perfecto. De un nadador que tiene su misma discapacidad. Uh-huh. Entonces, a lo mejor ese consigue 600 puntos. Ha llegado más tarde, pero en puntos, claro, está por encima de Lucía. Por eso te preguntaba, que no entendía, claro, yo muy bien el esa es la multidiscapacidad. Uh-huh. Y hablamos también de ese campeonato, de su campeonato de Lucía, que es el que tú me comentabas antes, que había sido en enero. Buenos resultados también en ese nacional de promesas paralímpicas, ¿no? Sí. Eso es. Además de Lucía, ¿fue algún componente más del sí, club? Sí, nos llevamos a 15 nadadores. Y todos con buenos y resultados. Y todos buenos. Y Lucía, bueno, ahí ese además de ser multidiscapacidad, sí, y es por puntos, se llevan los premios los que han conseguido más puntos entre las cuatro pruebas que nadaban. Uh-huh. Entonces, de las cuatro pruebas que nadó Lucía, los puntos se sumaron y se quedó subcampeona. Quiere uh-huh decir que es un nadador completo, que no es porque, claro, en una prueba ha conseguido muy buen tiempo, la sino que tiene que en las cuatro pruebas que nada tener buenos puntos. Lucía, ¿te lo has contado cuándo empezaste a nadar y cómo empezaste? Pues empecé en tercero de primaria, sí, con una actividad escolar en la que nos llevaron a la piscina de Lepanto, y bueno, pues mi segunda entrenadora se fijó en mí y entonces ya pues entré en el club, pero antes de eso yo en plan en la piscina
de mi abuela, pues mi madre me ponía los manguitos y me cruzaba la piscina, pues moviendo las piernas. ¿Y te imaginabas que podía llegar a todo esto? No, para nada. Para nada. Oye, gran grupo humano el que tenéis en todo el club, porque es verdad que hablamos de campeonato, me decía antes Miguel Ángel, ¿no?, que son amigos con la gente con la que competís, pero dentro del club todas las imágenes que se ven vuestras, pues todo lo que transmitís, es que se trabaja desde un gran grupo humano y desde el cariño, el respeto, y no sé si todo eso además suma en conseguir todos estos resultados deportivos. Claro, que haya un buen ambiente de, claro, de equipo, de compañerismo y de amistad, eso ayuda porque puedes estar centrado y solamente preocupado de tu preparación deportiva. Entonces yo también tuve esa suerte de entrar en un equipo en el que ya estaba ese ambiente, que hay una buena, sí, estructura, y que se está haciendo un buen trabajo, porque en todos los campeonatos de España que vamos de clubes de verano, normalmente siempre estamos entre la clasificación general de clubes, siempre estamos entre los cuatro primeros. Entonces, pero el club referencia de Andalucía, ¿no? Pues, sin duda, y a nivel nacional, ahí, pues como tú decías, ¿no?, ahí estamos. Sí, sí, siempre entre los cuatro primeros. Sí. Unas veces hemos, que yo recuerdo, un par de ocasiones hemos sido campeones de España como, sí, sí, como clubes, la clasificación general por clubes. Pero si no, hemos estado segundo, tercero, ahí. ¿Eso siempre da una responsabilidad extra, no? Bueno, da motivación. Oye, ¿qué objetivo vosotros planteáis personalmente? Hablábamos antes de esos tres Juegos Paralímpicos, ¿vamos a por el cuarto? ¿O tú ahora mismo tu objetivo es simplemente mejorar tus marcas? ¿O cómo trabajas cada día? Bueno, como objetivo a largo plazo sí que me gustaría estar en mis cuartos Juegos, que se celebrarán en 2020 en Tokio, pero bueno, hay antes mucho trabajo, y como tú bien has dicho, pues el llegar a ese objetivo de clasificarme para Tokio pasa por ir bajando marcas día a día en cada entrenamiento, en cada competición, y poco a poco subiendo escalón a escalón. ¿Qué os vais marcando? ¿Objetivo a corto plazo? Supongo que trabajáis así. Espera. Año a año. Año a año se, sí, plantea como objetivo, sí, bajar. Ahora tenemos el próximo fin de semana, el 17, tenemos el Campeonato de España Escolar, que llevamos a dos nadadoras y dos nadadores. Y en el siguiente fin de semana tenemos el absoluto, que llevamos a 11 chicos y 10 chicas, que no está mal. No está mal. No está mal, porque todos ellos tienen mínima para ir a un campeonato de España, que no está mal. Hombre, por supuesto. Lucía, te pregunto ahora a ti, ¿qué objetivos tienes tú en mente? Pues por ahora bajar mis marcas y... pues nada, eso. Y dentro de ese grupo AXA de trabajo del que hablamos, ¿estás tú también trabajando con gente de toda España a nivel nacional, dentro de ese grupo? Sí, el grupo AXA tiene dos nacional concentraciones a lo largo de España, y luego sobre todo lo que ellos miran es que en los campeonatos de España van mirando cómo van haciendo sus mejoras y están pendientes de ellos. Del trabajo. Termino preguntando por vuestras próximas citas que hay por ahí en la agenda. Hablamos de estos dos últimos eventos deportivos que hemos tenido, que es lo que ahora tenemos pendiente. Ahora tenemos la semana que viene el escolar, y la siguiente tenemos el absoluto. Y son dos campeonatos muy importantes. ¿Y para vosotros, la próxima cita a la vista? Ellas estarán pendientes. El que comenta ese. Esperanza, para... Bueno, Lucía... Lucía tiene un poquito más trabajo y yo tengo solo el absoluto. ¿Cuántos años tienes tú, Lucía? 15. 15, madre mía. Lo que te queda por delante, ¿eh? Muchísimas gracias por este rato, por compartir, bueno, pues todo ese trabajo que hacéis, decía, todo lo que se desprende de este club. Ojalá, que estemos pendientes de vosotros, todos esos campeonatos que tenéis por delante, que nos veamos muchas veces antes de crucemos los dedos, esos Juegos de Tokio. A ver si suerte, Lucía, ¿no? Tú apunta alto. Tú no lo has dicho, pero yo lo voy a decir por ti. A ver si también te tenemos por allí. No, muchas gracias. Enhorabuena por todo eso que estáis consiguiendo. Hablamos de ese club referente en toda Andalucía a nivel nacional, claro que sí. Así que esperamos muchísimo de vosotros y esperamos ver por aquí más veces. Pues muchas gracias. Cuando tú quieras, ya te llamaremos para decir todo lo que se ha conseguido en estos campeonatos. Sí, sí, no, ya como siempre os digo, como estamos en contacto, ya no hay excusa, así que ya vamos manteniendo toda la actualidad, ¿vale?, al día. Muy bien. Cerramos aquí este capítulo también de la natación con los chicos del Club FIDIA y nos centramos ahora en el baloncesto. Tenemos que ver ese último partido de los chicos del Yo Sí Que Sé,
Una nueva derrota dentro de esta fase de ascenso. Perdían frente al Melilla 91-75. Vemos el resumen de ese partido. El Yo Sí Que Sé no pudo imponerse el sábado en su visita a tierras melillenses en un envite ya de por sí complicado que se ponía aún más cuesta arriba con las bajas de Arias y Arturo López, dos piezas clave en los esquemas de Rafa Sanz. Así se presentaba un duro test en el que, a pesar de la derrota, el equipo dio la cara. El equipo saltó motivado a la cancha y fueron suyas las primeras ventajas con un parcial de 0-9 que los adelantaba 5-12. Sin embargo, el Enrique Soler le dio la vuelta al marcador y el primer periodo caía de su lado 29-25. El segundo cuarto resultó muy igualado. El Yo Sí Que Sé empataba 45 a falta de 2 minutos para el descanso, aunque un nuevo arreón del equipo local le daba una ventaja de más 7 yéndose al descanso 54-47. Tras el paso por vestuarios, el Melilla lograba ampliar el marcador, manteniendo ventajas en torno a los 10 puntos, lo que les permitió manejar el partido y afrontar los últimos 10 minutos con cierta tranquilidad. Un último cuarto en los que el Yo Sí Que Sé terminó por sucumbir con un parcial de 20-14 y el resultado definitivo de 91-75. Destacar el partido del joven pívot cordobés Joselito, que con la ausencia de Arias terminó como máximo reboteador de su equipo y del partido, con 10 rebotes, 12 puntos y 4 asistencias. El próximo compromiso del Yo Sí Que Sé será el sábado. Los cordobeses recibirán al Marbella a las 5:30 en Vistalegre. Pues era el resumen de ese segundo partido del Yo Sí Que Sé dentro de esta fase de clasificación de ascenso. Ya saben que cada vez que hablamos de baloncesto tiene que estar aquí con nosotros, Jota. Buenas noches. Estábamos charlando mientras veíamos el vídeo de todo lo que teníamos que hablar y analizar, porque teníamos acumulado ya algunas semanas que no nos hemos visto. Pero empezábamos y quería preguntarte, bueno, pues por ese partido. Hablábamos cuando acababa, yo creo que la última vez que nos vimos, que nos quedaban dos partidos para terminar ese, no sé si era el de Lutrera y el de Ludea, ¿no? Sí. Los que nos quedaban por terminar y decíamos, correcto, ¿qué le pasa al Yo Sí Que Sé? Y fíjate que ganan los dos últimos partidos, además frente al líder. Y ahora empieza la fase de clasificación, sí, esta de ascenso, y parece que se nos atraganta otra vez un poquito. Otra vez, volvemos un poquito a las andadas, ¿no? Esos dos partidos, como tú bien has dicho, ¿no? Eso contra Utrera, que más o menos era un partido fácil, se ganó. Contra el Icon Udea, que era el líder, era un partido muy complicado, y aquí con nuestro compañero, con Hugo, teníamos la duda a ver qué es lo que iba a pasar. Se ganó, y ese partido y esa victoria hizo que el equipo se clasificara para la segunda fase. Además, bien clasificado, hombre, teniendo en cuenta todos estos resultados. Sí. Explicamos brevemente, y es que los cinco primeros clasificados se juntan con los otros cinco primeros clasificados, pero se tienen en cuenta los resultados anteriores de los cruces anteriores, con lo cual solo se enfrentan a los cinco del otro grupo. Correcto, a los nuevos, con los que no ha jugado anteriormente. Y son, que son ida y vuelta también. Ida y vuelta también, en total serían, ahora es un segundo grupo con 10 equipos, cinco de ellos vienen de un grupo, los otros cinco del otro grupo, y entonces lo que va a tener que es que disputar con los equipos nuevos del grupo A, que en este caso, bueno, pues serían 10 partidos. Ida y vuelta serían al final 10 partidos. Hemos empezado ya los dos primeros, contra Almería, que se perdió en casa 70-72, una auténtica pena. Pudimos estar viendo en directo
directo del partido y bueno, pues fue una pena del último segundo, como se dice. Y el segundo partido, que fue el desplazamiento a Melilla, esta derrota, como hemos podido escuchar, ¿no? Sí. De 91-75, 16 puntos de diferencia, hizo mucho daño. Ya Rafa Sanz en los comentarios, en la previa del partido, cuando bueno, él comentaba en esa previa que Melilla es un equipo complicado. Sí. Es un equipo que junto al equipo de Cazorla, de Jaén, y el equipo de Licón Udea, de Algeciras, son los dos equipos que están arriba. Sí, esos son, sí, 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 hay pocas dudas de que vayan a conseguir. Hay poquísimas dudas, de hecho, en esta segunda fase, donde están estos 10 equipos, solamente ya van a clasificarse los tres primeros. Uh-huh. Y fíjate qué diferencia, es decir, los dos primeros puestos prácticamente ya están dados, Cazorla y Udea. Queda esa tercera posición y Melilla precisamente es uno de los candidatos a ocuparla. Sí. O sea que el partido de por sí ya era complicado, uh-huh, a pesar de que empezó muy bien, como hemos podido marcado ver. Baja importante de Arias, uh-huh, y Arturo López, que para nosotros sí son fundamentales. Que fíjate, Arias, Albert Arias, el pívot, foráneo junto con, uh-huh, Isander, que vienen de fuera, de Brasil y de Estados Unidos. Fíjate, teníamos esa baja tan potente en el tema de rebote, pero sí, oye, fue muy buen, estuvo muy bien cubierta con Joselito, que terminó, como hemos visto, bueno, pues terminó con 12 puntos y 10 rebotes, o sea, eso que es muy bien, fantástico. Y 4 asistencias, ¿eh? Exactamente, Joselito. Máximo rebotador de su equipo y del partido. Correcto. ¿Cómo correcto con las tareas? Sí, 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 la haces perfectamente, mejor que yo. Isma, que nos deja todo. Isma es muy buena, del Yo Sí Que Sé, la responsable de comunicación. Y bueno, pues ahí Joselito fue el que tuvo un papel importante con esa baja de... Pero también Adolfo Vega hizo también un gran, uh-huh, papel, también con 15 puntos terminó. Y una pena que el capitán, que no pudo, uh-huh, no pudo estar presente por esa lesión, es una auténtica pena. Pero bueno, también destacar la gran labor de Isander. 27 puntos, nos dejó el anterior con 11, pero ahora... Me parece con que nos tiene acostumbrado puntos y no le damos... Sí, el parece valor, que ¿no? De 20 puntos para arriba, ¿no? Nos mosqueamos cuando mete menos de 20 puntos, pero cuando consigue anotar más de 20 parece que es normal, ¿no? Una pena también eso, la baja de Arturo López, sí, que es él se notaba más en el tiro exterior, uh-huh, pero a pesar de eso, tú fíjate qué buen resultado, y sí, hubo mucha puntuación, 91-75. Sí. Yo creo que positivo también la actitud del equipo, ¿no? Que teniendo en cuenta, uh-huh, pues esas bajas, cómo fue el partido, creo que en todo momento, y confírmamelo tú, pero creo que en todo momento dieron la cara y estuvieron intentando sacar el partido adelante. Sí, ese comienzo de 0-9, uh-huh, ese parcial 0-9 a favor del equipo cordobés, pues bueno, parecía que iba a haber alguna expectativa, ¿no? Pero es verdad que el equipo de Melilla le costó muchísimo, jugaba en casa, el desplazamiento a Melilla, ese sí desplazamiento a Melilla es incómodo cada vez que cualquier equipo se desplaza allí, ¿no? Por los viajes, son sí viajes largos e incómodos, pero el equipo se mantuvo hasta el descanso. A partir del descanso se pensaba que ese, ¿no? Siempre que sale el tercer cuarto sale con más ganas, ¿no? El descanso. Bueno, pero el equipo melillense consiguió parar al equipo cordobés de Rafa Sanz, y bueno, la victoria, como se dice, iba sumando puntitos, y al final no se pudo. El último cuarto, como siempre, es el peor de todo. El último cuarto es un desastre, sigue siendo así, y al final... La asignatura pendiente. Se llegaron a poner a 8, 10 puntos en ese último cuarto, y al final, bueno, derrota de 16 puntos. Mejor para olvidar, ¿eh? Yo olvidaría pronto. Sí, yo creo que por eso te iba a decir, que si quieres para olvidar, nos centramos en el próximo cita, volvemos a jugar en casa. Sí. Aquí ya no hay ni barcos ni viajes que aquí valgan. Aquí hay que ganar la Marbella. Sábado 5:30. Sí, correcto. Cita en Vistalegre. ¿Un rival asequible, Jota? No es asequible. No es tan asequible como podría ser. Uh-huh. Marbella ahora mismo está ocupando la cuarta posición. Recordemos, Yo Sí Que Sé, de los 10 equipos, está en octava posición. Pero que no nos engañemos. Hay algo que hay que destacar. Desde el tercero al octavo, solamente la diferencia es una victoria. Sí, sí. Es decir, están prácticamente igualados, desde el tercero hasta el octavo. Y la lucha, ¿dónde está? En la tercera posición, prácticamente, ¿no? Como hemos comentado. Y el equipo de Marbella está ahí, está cuarto, ¿no? Está jugando muy bien, hizo muy bueno en su grupo, hizo muy buena, ¿cómo se dice?, fase en su grupo. No va a ser fácil ganarle, aunque bueno, tenemos la ventaja de jugar en casa. Hay ganas de ganar, porque los dos últimos partidos se ha perdido, y hay ganas de demostrarle también a la afición en ese encuentro a las 5:30 en Vistalegre de que se puede conseguir, y yo creo que van a salir con ganas. Esperemos la recuperación del capitán y de Arias también, que se puedan incorporar, porque son dos valores muy importantes, sí, en este equipo, forman parte de ese tridente con Isander, y esperemos su recuperación pronto.
Cambiando de tercio, para hacer un poco de repaso de todo, bueno, la actualidad del baloncesto, hablábamos de esa categoría nacional que decíamos que buenos resultados también los que hemos tenido este fin de semana. Sí, ha habido derbi masculino y ha habido derbi también en femenino. Masculino, el derbi entre Ciudad de Córdoba, el equipo local, y Peñarroya. Al final, partido 80-85 para el equipo minero, ¿no?, de Peñarroya. Sí. Pero un partido muy, muy igualado, ha sido un partido muy bonito. Se pudo ver con el marcador justo hasta los minutos finales. Esos son los mejores partidos, ¿no?, donde hay mucha igualdad y en los últimos segundos emocionante hasta el final, ¿no? Ese partido fue uno de los más emocionantes que se han jugado en la Liga Nacional y lo han jugado dos equipos cordobeses. Bueno, el Virgen del Carmen, que es el otro equipo cordobés en la Liga Nacional, no podía ganar su partido, pero bueno, de todas maneras sigue estando ahí. El Virgen del Carmen es de los equipos cordobeses el mejor clasificado, que está cuarto en la Liga. Y femenino, muy bien en femenino. Dentro de lo que cabe, bueno, lo que hay que destacar y lo vamos a decir es que Adeva le ganaba al líder, a Unicaja. Adeva le ganaba al Unicaja. Yo creo que ahora sí que la adelanta, ¿no? No, Unicaja sigue siendo, sigue siendo líder. Unicaja tiene un partido, vamos, está de esa marista, está segundo, que ganó también el encuentro, el derbi cordobés, ahora lo comentamos, pero están igualados a puntos. Unicaja y Maristas están igualados a puntos, pero tienen un partido más. Pero exactamente, Maristas tiene un partido más y esa es la diferencia. Pero el único partido que ha perdido el Unicaja han sido 14 victorias, una sola derrota contra el equipo cordobés de Adeva. Eso es lo más destacado, además, un marcador que no han sido de 2 puntos, ha sido un marcador de más de 10 puntos, muy bien jugado por las chicas de Adeva. Igualmente también Marista sigue en su onda y también le ganó el derbi, fue contra el Virgen del Carmen. Creo que fueron más de 15 puntos de diferencia los que hizo que el de esa Marista siguiera manteniendo esa segunda posición, que ha ido manteniendo jornada tras jornada, y está haciendo un gran campeonato junto con Adeva. Tenemos dos equipos en la Liga Femenina muy bien. Pena del equipo de la Carlota en femenino, que perdía, y el Virgen del Carmen, bueno, están en esa última posición. Pero bueno, ellos nos explicaban que nos quedamos, era la otra. Exactamente, pero nos quedamos con ese buen juego que se ha jugado tanto en la Liga Nacional como en la femenina en esta última jornada. Nos queda también por mencionar el torneo Baby Cracks, era el que se organizaba el pasado fin de semana, también, bueno, pues como muy buena acogida, muchos chicos y chicas, ¿no? Porque se desplazaban, eso es, y muy atractivo también, ¿no? Tuvo mucha aceptación. Siempre decimos que hay que empezar desde los pequeñitos, a inculcar el baloncesto, y fíjate, tan pequeñito. Sí, fíjate si está teniendo éxito, que ya van por la tercera edición, este fin de semana se celebraba esa tercera edición. Esto está organizado por el Club Cordobásquet. Club Cordobásquet, nos acordamos, para quien no lo sepa, el Club Cordobásquet es el equipo del Yo Sí Que Sé, pertenece al Club Cordobásquet, ¿no? Tiene sus categorías, por supuesto, inferiores, y está haciendo una gran labor también las categorías inferiores del Club Cordobásquet, y ha organizado esta tercera edición. Gran acogida, 16 equipos, 8 masculinos, 8 femeninos, que han venido de todo el territorio, como se dice, andaluz, de las 8 provincias andaluzas. Andalucía. Pues ha habido campeonato, como se dice, torneo el fin de semana. Y lo mejor de todo, ¿sabes quién ganó en femenino? El Club Cordobásquet. ¿Y quién ganó en masculino? El Club Cordobásquet. El Club Cordobásquet también. Victoria tanto en categoría masculina como femenina en este torneo para el Club Cordobásquet. Sí, señor. Bueno, también apuntando ya y subiendo el nivel desde pequeñito. Y para terminar, me decías tú hablar de esa iniciativa Baloncesto que se ha empezado a desarrollar, creo que de parte de la federación, ¿no? La Federación Andaluza, y además lo hemos tenido aquí, Hugo ha venido muchas veces, ha venido Inma también, que son dos miembros de la Federación, responsable de marketing y responsable de la dirección técnica y deportiva. Se ha organizado este valor sexto, que está relacionado con la unión del deporte, en este caso el baloncesto, con los valores que habría que tener y los valores que infunde, ¿no?, como no, el deporte, en este caso el baloncesto. Bueno, pues se presentó justamente el lunes, se ha presentado este gran evento con muchísima acogida y yo creo que va a ser algo importante. Son una serie de actividades que se van a hacer durante el año 2018. ¿Tenemos alguna fecha de junta o estamos pendientes? Sí, exactamente. Lo que se ha presentado es la realización de un conjunto de acciones relacionadas con el fomento de los valores en el baloncesto. Fue presentado por el presidente precisamente de la Federación Española de Baloncesto, que es el jugador, ¿no?, Jorge Garbajosa, de la selección española y gran jugador, que estuvo muchos años en el Unicaja y en otro equipo, ¿no? Y estuvo el presidente de la Andaluza, que recordemos su sede es aquí en Córdoba, que es el buen amigo Antonio de Torres, y luego hubo muchas más personalidades del ayuntamiento, también Antonio Rojas, presentando también el evento. Y bueno, lo que se pretende es eso, realizar durante el año 2018 muchas acciones enfocadas
al fomento de este deporte, pero cuidando sobre todo esos valores. ¿En qué? En la gente joven, en las mujeres, en público en general, ¿no? Uh-huh. Se van a hacer actos en distintos días puntuales, ¿no? El día del cáncer, el día de la mujer. Bueno, pues estos sí, yo creo actos que hay. Nos suena un poquito quizás por todas esas iniciativas que tienen, yo sí que sé, ¿no? Durante todos sus partidos, que los vemos siempre muy pendientes de toda esa actualidad social. Cierto, cierto. No, y creo que nos hacemos una idea de cómo quiere enfocar la federación todo este proyecto. Son días especiales o épocas especiales donde se van a realizar distintos, se van a dar charlas, coloquios, va a haber clinics, es decir, va a haber muchísimas cosas. Nos tienen un poquito en vela porque, aunque se presentó, bueno, pues no han dejado un abanico. Exactamente, un abanico muy amplio de actividades. Para poderla disfrutar y nos la irán diciendo, y aquí se vendrá la gente de la Federación Andaluza a comentarnos un poquito, una vez que se ha hecho la presentación, en qué van a consistir, y ya nos meteremos más en fecha. Lo tendremos quizás en las próximas semanas. Lo tendremos, pues, Jota. Muchas gracias. Hoy nos ha tocado un repaso más breve, es que ya vamos fuera de tiempo. Nos ha tocado un repaso más breve de lo habitual, pero es verdad que llevamos varias semanas con la cita pendiente y queríamos estar pues cerquita de la actualidad del baloncesto, como decíamos, quizás encabezada por esos chicos del Yo que estaremos pendientes este fin de semana, y todo lo que están haciendo, pues desde los peques, todos los chicos y las chicas de Nacional, y todo el trabajo que está haciendo la federación, como siempre. Así que pendientes de tus noticias para que nos pongan en contacto con toda esa gente relacionada con el baloncesto y ojalá contar en la próxima semana esa victoria del Yo sí que sí. Esperemos, se puede ganar, en casa contra el Marbella se puede ganar. Pues nos quedamos con ese mensaje y decíamos que ojalá le contemos la semana que viene esa victoria, se puede ganar, así que estamos confiados de que así será. Nosotros vamos a dejarlo aquí, eso sí, nos despedimos con un resumen de lo que pasó en la Andalucía Bike Race, que empezaba el pasado 25 de febrero en Tierra Jienense y terminaba el 2 de marzo, hace apenas unos días aquí en Andalucía. Es verdad que ha estado muy marcado por este temporal, estas lluvias han tenido que modificar etapas, cambiar algunas, suspender otras. Pero la verdad que ha tenido un gran éxito, así que nosotros les dejamos con el resumen de todo lo que dio de sí y nos despedimos hasta la semana que viene. Hoy en vez de montar en bicicleta vamos a nadar. Me he traído la canoa en la bicicleta. Vamos allá, Andalucía Bike Race. Un portugués y una noruega conquistan la Andalucía Bike Race, que se cerró el domingo con su sexta etapa en tierras cordobesas. Tiago Ferreira sumó una nueva victoria en la categoría masculina, mientras que Hilde Unhovdenak se hacía con el triunfo entre las mujeres participantes en esta nueva edición de la Andalucía Bike Race, que estuvo marcada por la lluvia desde la tercera jornada, cuando los ciclistas llegaban a la provincia de Córdoba después de disputar el inicio de esta prueba en tierras jienenses. Las inclemencias meteorológicas han supuesto un añadido extra a la edición, que ha tenido que suspender etapas y modificar recorridos, mirando siempre por la seguridad y la salud de los participantes. Con todo por decidir, se llegaba a la sexta y última etapa el pasado viernes, con un recorrido acortado de mutuo acuerdo por organizadores y jueces, donde los mountain bikers salieron a por todas. Bueno, primero es una carrera que me gusta mucho. Después es una carrera muy completa, que tienes las etapas más físicas y tienes etapas más técnicas, y creo que este es el formato ideal por mí.
la última bajada de esta gran Andalucía de Reyes. Hasta el próximo año.